¿Tú cómo haces la paella? Que creo que eres la más meticulosa de Eurasia a la hora de preparar los platos. Ya veo que has hablado con mis amigos, porque sí. Además mis amigos se arrodillan para comer paella en tu casa. Paella, sí. ¿Te lo tengo que contar? Sí. Bueno, pues rápidamente, la paella además, todo valenciano. Yo si me junto con un valenciano, por ejemplo, con mi amigo Antonio Valero, que hace las paellas fantásticas, terminamos enfadados, ¿eh? Sí. De cómo él hace la paella y cómo la hago yo. Ajá. Porque efectivamente cada valenciano lo hace de una manera. Yo lo hago con bachoqueta, que aquí no sé cómo, la judía verde, sí. El garrofó, que aquí tienes garrofó, judión grande. El pollo, conejo. Y ya está. ¿Marisquito nada? No, marisquito no. En mi paella así típica valenciana de... Sí. ¿Un sofritito primero? ¿Cebolla le echas? No. No, no claro. Un sofrito con el pollo y el conejo y un poquito de ajo, sí. Luego añado tomate, las verduras. Pimiento. Si es época de alcachofas, pongo alcachofas, pero claro. Te hace el arroz negro. Y luego pongo un poco de tomate, sofríe el tomate, echas el pimentón, o pimentón, azafrán, toda esa mezcla que debes hacer tú, que cada maestro tiene su librillo. Y echas el agua, que hierva por lo menos hora y media para que deje su jugo eso, y luego... Ah, ¿tú no sofríes primero el arroz un poquito para ennegrecerlo no, y que aguante más? No, eso lo hago más... con el arroz a banda. Con el arroz con a banda. La paella no se hace, porque claro, tiene que hervir el pollo y las verduras para que tenga sustancia luego el arroz.